¿Qué pasa, chavales? Pues aquí estamos en el hotel. Supongo que habré grabado un poquito por encima el tema de, pues eso, las estatuas que hay por el pasillo, ¿no? El hotel, que es como una pirámide. Os enseñaré un poquito la habitación y tal, para que veáis la temática. Y bueno, simplemente pues hacía esta pequeña introducción al blog y tal, aquí ya en el hotel tranquilos. Hoy acabo de llegar, ¿vale? Son las 12 de la noche, creo. Hemos cenado la habitación de Black y todo eso. Y bueno, pues he estado grabando un montón de cosas, he hecho un montón de fotos, así que ya veré cómo montar el vídeo. Pero he estado en las finales de Counter Strike, he estado grabando también alguna cosilla por que me han llevado a una especie de tour, ¿no? Por dentro del evento y tal, así que intentaré reunir todo lo que pueda para enseñarlo. También he visto la copa que ganó Fnatic el año pasado y un montón de cosillas, ¿no? Así que he grabado un montón de cosas. Mañana, como os digo, es la final de League of Legends, así que grabaré un poquito más. Pero bueno, en general os voy a enseñar un poquito mi habitación del hotel, ¿vale? Porque me ha parecido gracioso, porque es como os digo, es como una especie de pirámide y esta temática de Egipto, ¿vale? Y todo eso, o sea, mola bastante, a mí me mola bastante el rollo, es un poco de lo antiguo, pero mola. Y bueno, pues eso, también voy a hacer el unboxing de una cosilla que me han regalado los chicos de BenQ, así que adelante. Bueno, chavales, y aquí estamos en la habitación, como os digo, rollo ahí en plan egipcio, o sea, fijaos en las cortinas, o sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? No sé si lo veis bien. Pero las ventanas, como es una pirámide, no están en vertical totalmente, sino que están en un ángulo de, no de 45, sino un poquito menos. Pero es gracioso porque son como una especie de cortinas en plan así a la antigua, ahora no puedo correrlas y tal, pero bueno, aquí están. Y por ejemplo, bueno, aquí está la cama y todo eso, aquí tengo la caja preparada para el unboxing. Y aquí están las cortinas cerradas para que obviamente cuando me despierto me dé luz, porque es de noche, ¿vale? Pero cuando no quiero que me dé luz mientras duermo. Y bueno, eso también, el teléfono en plan antiguo y tal, me ha hecho gracia, las lamparitas y tal, todo eso está bastante chulo. Y bueno, pues por ejemplo, bueno, ya he visto la temática de los pasillos y todo eso, ¿no? Y luego, por ejemplo, los cuadros me parecen más chulos también, ¿vale? Bueno, el sofá también, que es en plan así un poquito a lo antiguo, mola, esa misma mochililla y tal que llevo las cosas. Y nada, y los cuadros, ya os digo, es como una especie de tela con los, bueno, pues con diferentes cosas de temática de Egipto y todo eso, bastante chulo, ¿no? Así que bueno, y por lo demás, bueno, pues agua obviamente, porque si no me muero de sed y hay que beber algo, ¿no? Así que bueno, pues es la habitación, no es muy grande. Bueno, si queréis ver el baño sí me parece un poco raro porque es un baño normal y corriente, o sea, está bien, es un baño que está guapo, tiene la ducha y todo eso, ¿vale? O sea, ya estoy viendo. Y no sé, o sea, en general, ahí estoy yo. En general, lo demás, o sea, ya digo, no es una habitación, es una habitación en plan oriental de egipcio, pero el baño, no sé, como que era un poco raro, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la caja. En la caja me venía, bueno, esta pulsera ya que me la he sacado porque era una especie de VIP para poder entrar y tal, como estoy viendo, de BenQ y tal. Y bueno, pues vamos a ver qué más, vamos a abrir la caja y voy a ver qué más cosas tiene para que la veáis y todo eso, porque ya que me la han regalado, pues me hace ilusión abrirla con vosotros. Y bueno, aquí esto no sé exactamente qué es, vale, bueno, sí, de productos que tienen y tal, que han hecho, bueno, han cerrado una cosa con una marca de gaming que se llama Zowie. Y bueno, pues aquí tienen un montón de productos y tal, que bueno, eso ya en caso de que me den alguno, pues puedo enseñar algún vídeo, sobre todo que son cosas de PC, en algo de Counter y tal, ¿no? Entonces, esto tiene pinta de ser una camiseta, sí, parece una camiseta, una sudadera. Esta sí que la había visto por el evento y es bastante chula, así que seguramente me la pondré para probarla y tal, como veis en algún videoblog y algo con ella, a ver qué tal está. Y bueno, una medalla, a ver si la enfoca bien, enfoca. Esto lo enfoca ni aunque quiera, ahí está, vale. Es la copa de aniversario de 10 años de, bueno, de la IEM esta, de Katowice y tal. Y bueno, pues esto no sé exactamente qué es un palo con, parece una especie de bandera o pancarta. Creo que es para... No, creo que son los, ¿cómo se llaman? Los aplaudidores estos raros. Y bueno, será por caramelos, ¿sabes? O sea, bueno, por chupachuses, o sea, aquí hay más chupachuses que yo que sé. Aquí hay una pegatina por lo que estoy viendo. Y esto es, no sé cómo se llama, es una muñequera, ¿no? Creo que se llama muñequera de, bueno, de esto, de Zowie, ¿no? Luego un llavero de la SL y más chupachuses, ¿vale? Y bueno, chavales, pues ya las he abierto y las he extendido aquí para que las veáis bien. Y bueno, este me ha hecho gracia porque tiene bordado aquí en el brazo lo de, bueno, el Katowice, bueno, Katowice creo que se pronuncia aquí, GG, y bueno, esto no sé qué es, una fuente o no sé qué, atalaya o no sé. Y luego, bueno, lo de IEM, Intel Extreme Master, SL. Y aquí también esto de la SL. Y bueno, pues como os decía, una camiseta de Zowie, que es la marca que ha comprado BenQ, de tema de periféricos, teclado, ratón y todo eso de gaming, que bueno, ya... En un futuro, a ver si me dejan algo para probarlo y enseñarlo, ¿no? Pero bueno, en general esto es todo. Como os decía, voy a poner así la pantallita para que me veáis a mi altura. En general es todo respecto a lo que quería enseñaros de la caja y todo eso, la habitación y todo eso. Así que ahora creo que viene la parte que os va a interesar, que es la parte del evento. Voy a intentar grabar lo máximo que pueda, ya veré cómo lo edito y tal. Pero bueno, creo que os va a molar mucho porque yo, de momento, lo que he podido grabar hasta ahora me lo paso genial. Así que a por ello, gente.
Un poquito los eSports y todo eso, aunque todavía las competiciones no habían empezado en plan bien, pero bueno, luego tendréis el tema de las competiciones, entonces no os preocupéis, todo grabo bastante. Pero aquí me tenéis, por ejemplo, con la sudaderita esta de que bueno, tuvimos ahí en el unboxing y tal, puesta para que veáis cómo me queda. Y bueno, deciros eso, que ahora vais a tener un trozo, antes de eso de los eSports y tal, vais a tener un trocito que bueno, pues nos hemos escapado, como teníamos un día libre, nos hemos escapado a ver los campos de concentración de Auschwitz, que algunos momentos ya sabréis lo que son, pues simplemente eso, campos de concentración que utilizaban los nazis aquí en Polonia para tener presos, para matar gente y todo eso, ¿no? Para tener retenidos presos y tal. Y bueno, pues la verdad es que puede parecer eso, es que bueno, realmente es un poco triste, un poco, vamos a decir, no sé, un poco raro, ¿no? Una sensación extraña y tal, pero me ha parecido una cosa interesante, algo bastantes cosillas, voy a hacer una especie de resumen con musiquilla y tal de fondo, con musiquilla, bueno, pues también un poco relacionado con la Segunda Guerra Mundial, obviamente, solo subís de vez en cuando cada 25 a Duty Tower, y sé que a algunos os puede interesar, a mí me interesa verlo, y la verdad es que, bueno, pues me ha gustado, o sea, me ha gustado en el sentido, no que me lo he pasado bien, pero me ha gustado, me ha parecido interesante, ¿no? Por así decirlo, porque es historia y tal, y está bien. Pero bueno, a algunos de vosotros igual no os mola, ya lo siento, pero como es un blog de Polonia, pues como decía, metéis también de por medio. Así que nada más, chavales, espero que os, bueno, que os guste, os parezca interesante, y luego volvemos con la parte de los eSports, no os preocupéis.
Yeah.
It seems almost impossible.